Gracias. ¡Somos campeones! Todas las fotos, todos los videos, todas las noticias acerca del campeonato número 13 del América las puedes encontrar en un solo lugar, se llama OneFootball. Aquí abajo te voy a dejar la descripción para que descargues la aplicación, es completamente gratis. ¡Somos campeones, señores! ¡Somos campeones! 13 veces campeones, 13 veces los más grandes del país. Y con muchas dudas de la gente y del propio americanismo, sí, le ganamos al superlíder. Ese superlíder que toda la temporada nos estuvo chingue y jode acerca del superliderato. Este año es el bueno, ahora sí le vamos a ganar al América. Se comieron sus palabras, pero la verdad es que no mostraron ningún fútbol en la final, no mostraron ninguna jugada interesante, no jugaron absolutamente a nada. Los tres primeros tiempos en los dos partidos fueron de aburrición total porque se encerraron atrás esperando el error. Ese error, esperar el error del rival, pero el rival con maña, con conocimiento, sabiendo cómo juegan, esperó más su error. Y ese error llegó luego en el segundo tiempo. ¡Qué soberbio gol metió Edson! ¡Por Dios! ¡Un golazo! Toda la temporada, todos los entrenamientos, está insiste en clavarla al ángulo. Y juega con eso y juega con eso. ¡Por fin sirvió de algo! Y Edson, que entró en la alineación después de que Mateus salió lesionado en el partido de ida, se le dio la oportunidad. ¿Y qué forma de concretar esa oportunidad, de hacerla eficaz? Porque metió dos goles, y los dos goles con gran calidad, jugando bien la pelota. Y bueno, los canteranos del América sacaron a casta y sacaron el orgullo por delante para representar al equipo y ser los que marcaran la diferencia. Nuestras dos jóvenes figuras, Lainez y Edson, se hicieron cargo de ese equipo. Fácil, sencillo, pan comido. 13 copas, 17 en total, porque no nos quieren contar 4. Pero aún así, seguimos siendo los más grandes. Todos suponían, esperaban que perdiéramos esta final, que esta final por fin se sacaran la espina en contra de nosotros, pero ahora le tendrán que sumar al 26 de mayo un 16 de diciembre. Edson, la gran figura, el MVP del juego, se le notó muy emocionado al final del partido festejando, y esto es porque, según los rumores que nos comentan, es porque ya se va a Europa, pero hay que esperar. Según esto, ya se va a Europa, o por lo menos ya para irse en estos 6 meses. Lainez también, al parecer, ya va de salida del equipo. Al parecer hay 3 equipos interesados, destacando el Ajax de Holanda, el cual está pujando mucho por el joven. Y de su parte también él quiere salir ya de la institución para llegar a buena edad a Europa y poder tener un mejor rendimiento y tener la condición física en esta etapa de crecimiento que está teniendo. Santiago Baños comenta que las altas y las bajas en el equipo serán muy pocas, significativas, 1, 2, por lo mucho 3, así que no se esperan tantos cambios en el equipo, y es lógico, es un equipo que ganó la copa, entonces no tiene que tener tantos cambios. Obviamente, no sé, la salida de Insaurralde, que no jugó prácticamente ni un minuto en la liga, que solo jugó en la copa y se lesionó constantemente. Y creo que el mejor refuerzo que vamos a tener va a ser Jeremy Menez, que regresa por fin al equipo. Entonces será una reincorporación exitosa, ya que el francés se ha recuperado muy bien de su lesión. Ahora vacaciones para todos, a festejar, a ser arrogantes, a burlarse de todos, el ser insoportables con todo el mundo, ya que somos campeones, y cuando somos campeones nadie, ni nuestras madres, nos soportan. El único partido programado hasta el momento de preparación es el 29 de diciembre en Houston, Texas, frente al Santos. El América comienza su participación en el Clausura 2019 hasta el 11 de enero, cuando enfrente a Atlas en la cancha del Jalisco. Todo esto porque el América pidió que se pospusiera su arranque en la liga, ya que comenzaba el
5 de enero en el Azteca frente a Necaxa y se aplazó hasta el 5 de marzo para darle un poco más de tiempo a los jugadores que descansen después del campeonato. No hay que más que decir, solamente felicitar a todo el americanismo. Somos campeones, carajo. Somos campeones, la puta madre. El objetivo se cumplió. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a cada uno de ustedes porque ustedes han apoyado este proyecto. Este proyecto es por ustedes y para ustedes, así que es un doble campeonato. No se despeguen todavía del canal, no nos tomamos vacaciones. Hay todavía muchos videos por subir en este fin de año. Les debo varios videos que ahí tengo guardados que no he podido publicar. No se despeguen del canal, se vienen buenas cosas. Y vamos, los crema la puta madre. Somos campeones, carajo. Somos campeones.